Arrancamos. Listo. Entonces, el tema es tres herramientas para manejar un e-commerce. Lo que les voy a hablar no es, es basado en nuestra experiencia, no es teoría, sino casos prácticos, casos aplicados. Les voy a mostrar las herramientas con las cuales nosotros hemos configurado, hemos trabajado, hemos experimentado, hemos comprado, hemos pagado y todo lo que nosotros en 16 años que venimos manejando la empresa hemos desarrollado, porque siempre nos hemos orientado, a pesar de que somos una empresa importadora y comercializadora de insumos, nos hemos orientado mucho a lo digital y hemos apalancado siempre nuestro negocio a las herramientas digitales en la medida en que van saliendo. Listo, entonces somos Carol Inspire and Create. ¿Qué es un ecosistema digital? El primer tema que vamos a hablar. ¿Cómo organizar la oferta? Y el tercero es las tres herramientas para manejar un e-commerce. Entonces, ¿qué es y cómo se construye un ecosistema digital? Ya, el ecosistema digital son como todos esos factores, todos esos ingredientes que debe tener una compañía, una empresa para montarse en el mundo digital. Básicamente eso es. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales para crear un e-commerce? Lo primero es definición y conocimiento del cliente. Ya nosotros tenemos que tener muy claro a quién le vendemos, a quién va dirigido nuestro producto, cómo se comporta ese cliente, dónde compra, cada cuánto compra. Tenemos que tener muy claro también cuál es la frecuencia de compra de nuestro producto. No es lo mismo vender electrodomésticos que vender de pronto, bueno, lo que vendemos nosotros, accesorios. En el caso de accesorios, que esto va muy, muy orientado a nuestros clientes emprendedores que hacen y venden accesorios, es muy importante mirar cuál es la frecuencia de compra o las ocasiones de compra de nuestros clientes y qué tipo de clientes, para qué tipo de ocasiones compran los accesorios, si es para vestir durante o sea, durante el diario o es para lucir o vestir en ocasiones especiales. Es muy importante nosotros definir y conocer el cliente y para eso ustedes pueden buscar en internet algo que es un concepto que se maneja que se llama el buyer persona, ¿ya? El cliente objetivo es cuál es ese cliente, cómo se comporta, dónde se mueve y de esa forma nosotros tenemos que preparar la oferta para atenderlo, ¿ya? No es lo mismo hacer accesorios para niñas que hacer accesorios para de pronto la mujer que la ejecutiva que compra de pronto accesorios con mucha mayor frecuencia y que esa ejecutiva puede comprar los accesorios o lucir los accesorios de acuerdo al tono de prendas que utilice. En la misma forma que cambie sus prendas, es posible que también cambie o compre los accesorios porque quiere que sean sincronizar pues su vestuario. Organizar la oferta entonces es definición de los productos y servicios, o sea, qué tipo de productos maneja. En el caso, voy a orientar toda la presentación al caso de los emprendedores que fabrican accesorios. Entonces, definición de productos y servicios, listo. Collares, aretes, pulseras, eso, a eso nos referimos con la definición de productos y servicios. Entonces es muy, muy importante uno, primero que todo, organizar la oferta. ¿Qué es lo que yo voy a vender? ¿Para quién lo voy a vender? El primer punto es a quién y el segundo punto de organizar su oferta es qué. ¿Qué es lo que yo hago, de lo que yo estoy fabricando? Es lo que voy a ofrecer a mi mercado y eso lo tengo que organizar en categorías, ¿ya? Lo tengo que organizar en categorías es, listo, aretes, pero aretes. De pronto, no sé, aretes para novias, aretes para niños, niñas, perdón, aretes para la mujer ejecutiva. O sea, es entrar a hacer una categorización de todos los productos que nosotros manejamos. Ok, generar una base de datos propia, clientes que han comprado, es lo que nosotros hemos hecho siempre. Entonces, para crear un e-commerce es muy importante nosotros ir creando una base de datos propia. Muchos de nuestros clientes utilizan, perdón, yo cierro por acá una puerta para que no haya ruido.
Muchos de nuestros clientes utilizan Instagram, algunos de pronto Facebook, aunque Facebook ya no es tan usado, porque tiene una limitación en el alcance. Pero Instagram no nos permite a nosotros tener información de clientes porque no podemos acceder a la base de datos de Instagram y tomar la base de datos de todos nuestros seguidores con sus teléfonos, con sus correos, con sus nombres, a eso me refiero yo con tener una base de datos propia. Ya, entonces eso hay que armarlo. Es muy importante que ustedes en un archivo de Excel o en un CRM, que es una de las herramientas que más adelante vamos a hablar, ustedes vayan guardando toda la información de las personas que le van comprando, o sea, que ya han sido clientes, o de los clientes o las personas a las cuales ustedes les quieren vender. ¿Qué información es importante ahora? Obviamente el nombre, su apellido, el email y el teléfono celular. Son como los básicos que debemos de tener. Ya si queremos ahondar un poco más y queremos ya luego tener una segmentación más profunda, pues podemos tener la ciudad, podemos tener la dirección, podemos tener como el tipo de accesorios que nos compran, ¿ya? Podemos ser tan extensos como queramos y eso obviamente nos va a servir para tener un mayor conocimiento, un conocimiento más profundo de los clientes. Ok, definir plataforma de pago. Dentro de las herramientas que yo les voy a mostrar, es muy importante pues, que esa herramienta ya tiene definida una plataforma de pago. Muchas veces nosotros cuando vamos a vender, por ejemplo, en las condiciones actuales, listo, yo tengo un producto, pero hay limitaciones para que la gente vaya al banco y consigne, ¿ya? O cómo hago para que el cliente me pague sin yo ir a cobrarle, ¿ya? A eso me refiero yo con una plataforma de pago. En este momento en el mercado hay demasiadas. Está PayU, está Tucompra, está PlacetoPay. Bueno, esas de pronto son las más conocidas. Es cómo hago yo para que cobrarle al cliente, para que el cliente me pague un producto que yo le he vendido. Para uno tener una plataforma de pago no necesariamente tiene que tener un e-commerce. Muchas de las plataformas de pago manejan opciones para aquellas personas o empresas que venden a través de teléfono, por ejemplo, y ellos se pueden manejar todo lo que son enlaces de pago. Yo le mando un enlace configurado con lo que estoy cobrando, discriminando toda la información y al cliente le llega un enlace, es completamente seguro, va a la plataforma, que son plataformas muy seguras. Es más fácil que a uno le clonen la tarjeta de crédito comprando, tanqueando o en un restaurante, a que lo hagan a través de un e-commerce. ¿Por qué? Porque toda la información viaja encriptada. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta que las plataformas son seguras? Cuando nosotros vemos que dice https slash slash. ¿Ya? Es muy importante que ustedes cuando estén navegando o cuando estén colocando información tan importante como esta y tan delicada, pues validen que la plataforma sea una plataforma segura. Listo, entonces la plataforma de pago son cómo yo cobro al cliente. Seleccionar un nombre adecuado relacionado con el negocio. Acuérdense que estamos hablando que el e-commerce es la página web donde yo voy a vender. Estamos hablando de eso. Y todos estos cinco puntos que les estoy hablando corresponden a cómo yo, qué debo tener en cuenta yo para configurar ese e-commerce. Ok. Perdón, que es que acá me está fallando mi mouse. Ok, entonces, un nombre adecuado para el negocio. Les voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una marca de accesorios que llame Agatha Bijoux o Agatha Accesorios o Collares Anita, no sé. Algo relacionado con el nombre y con lo que yo hago. Es muy importante tenerlo. Ya, listo. Entonces, componentes del ecosistema digital. ¿Qué es importante en el ecosistema digital? Lo principal, aquí vemos en el, en el, perdón. Lo principal es la página web, ¿ya? Es donde yo convierto todo lo que hago, ¿ya? Donde yo, todos los clientes que me visitan, pues yo trato de realizarles una venta, hacer la conversión de la venta. Que es muy importante todo lo que son motores de búsqueda, ¿ya? Motores de búsqueda como Google,
motores de búsqueda como YouTube y motores de búsqueda como Google Maps. No sé si ustedes saben que Google Maps es el dueño de Waze, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros, si queremos ir a un negocio, no necesitamos colocar la dirección, simplemente colocamos el nombre del negocio en Google Maps y Google Maps nos abre a nosotros todas las opciones de cómo encontrarlo, dónde está, en qué, y eso lo georreferencia, o sea, de acuerdo a la IP donde yo estoy ubicado, al teléfono en el cual yo estoy navegando, Google se da cuenta de dónde estoy y él me muestra las opciones más cercanas. Ya, entonces, no solamente Google es el principal motor de búsqueda, YouTube es el segundo, pero Google Maps está ganando muchísima importancia y las herramientas que dependen de Google Maps. Por ejemplo, Waze. Ya, todo lo que ustedes coloquen en Google Maps o cómo se configuren ustedes en Google Maps, se puede ver en Waze. Y eso se puede hacer a través de una herramienta que se llama Google My Business. Luego les puedo hacer un video mostrándoles cómo configurar eso porque eso es gratis y es muy fácil de hacerlo. Listo, publicidad online. Es muy importante aquí en el gráfico que les estoy mostrando, ven la parte de pauta. Es muy importante la publicidad online para darle, sobre todo al principio, para darle empuje al e-commerce o a lo que nosotros estamos realizando. La diferencia en pauta o lo que cuesta una pauta en online versus lo que cuesta una publicación, no sé, en un periódico, un anuncio en radio, ni hablar pues de la televisión, es muy grande. Uno paga por lo general la pauta online es por clic, por la cantidad de personas a las cuales se le muestra y cuántas personas le dan clic a lo que uno está publicando y eso se hace por subasta de palabras claves, por lo general. En Facebook, la diferencia entre AdWords, que es Google, y Facebook Ads es que AdWords es una plataforma en la cual yo puedo posicionar mi negocio de acuerdo a lo que el cliente está buscando. O sea, está acorde a la búsqueda porque el negocio de Google, digamos que no es la publicidad, sino proporcionarnos a nosotros la información de calidad de lo que nosotros como tal estamos buscando y estamos colocando en ese buscador. Facebook es una plataforma de interrupción. De acuerdo a los intereses que yo, cuando configure la pauta, coloque en cuanto a la segmentación que yo haga, el tipo, el sexo, por ejemplo, la edad, los intereses, todo ese tipo de información que Facebook nos toma a nosotros cuando configuramos nuestros perfiles, yo cuando estoy configurando una pauta lo creo, ¿ya? Y Facebook me lo muestra a un ladito o en el timeline y me interrumpe lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Me muestra sobre lo que estoy haciendo y eso es una herramienta de publicidad de interrupción, pero segmentada por intereses. Son dos negocios o dos herramientas totalmente diferentes y ambas son igual de válidas, igual de útiles al momento de nosotros configurar dentro de nuestro ecosistema la parte de pauta. Ok, marketing de contenidos, blogs, YouTube. ¿Marketing de contenidos qué es? ¿Y esto para qué se utiliza? Si uno se queda pagándole pauta a Facebook o a Google todo el tiempo y no trabaja contenidos, no trabaja información con los cuales los clientes hagan una búsqueda y nosotros aparezcamos porque estamos solucionando esa inquietud de ese cliente, ya, o de esa persona que está realizando la búsqueda, nuestro e-commerce o nuestra página web no se va a posicionar. Eso se llama posicionamiento orgánico o SEO, ya, Search Engine Optimization, es como la abreviatura de esto. Entonces, el Search Engine Optimization se trabaja a una de las herramientas con las cuales se trabaja es el marketing de contenidos. Empezar a colocar información relevante de cosas que ustedes conozcan, de cosas que ustedes sepan, ya que las personas de pronto no lo sepan y que ustedes puedan crear dentro de su página web o dentro de un blog que apunte a su página web información que resuelva esas inquietudes de los clientes. Eso lo hacemos
a través de blogs con B larga o blogs con B pequeña, o sea, YouTube, básicamente, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, como Variedades Carol, trabajamos mucho la parte de marketing de contenidos a través de los videos que hacemos en nuestro canal, ¿ya? Por eso les digo que lo que les estoy hablando es casos aplicados dentro de nuestra experiencia. Redes sociales. Las redes sociales, nosotros nunca podemos confiarnos en las redes sociales, en tratar de apalancar toda nuestra estrategia dentro de la red como tal. ¿Por qué? Porque la red social no es nuestra, no nos pertenece. Nosotros somos dueños del perfil, pero Facebook, por ejemplo, es el que se encarga de cambiar las reglas o de colocar las reglas para Instagram, para Facebook y para WhatsApp. Ya, en este momento Instagram, pues creo que a nuestro cliente objetivo, que son los clientes diseñadores, los clientes DIY, los clientes que hacen sus propios accesorios, es una herramienta que es muy valiosa y se utiliza muchísimo. Pero si nuestros clientes se quedan ahí y no evolucionan a tener su propio espacio, su propia página web, el día en que Facebook corte el alcance orgánico, como ya lo hizo con Facebook, no, porque Facebook, recuerden que es el dueño de Instagram, cuando haga eso mismo con Instagram, hasta ahí llegan muchos, ¿ya? Porque no tienen cómo publicar su oferta, ¿ya? Cómo publicar los productos, y para poderla que la publiquen, pues les va a tocar pagar. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener nuestro propio escenario de conversión, ¿ya? Un escenario de conversión físico es una tienda física, un escenario de conversión digital es un e-commerce, una página web donde el cliente pueda hacer absolutamente todo, desde comprar hasta pagar, y ya yo luego, en mi parte interna logística, yo le hago toda la parte del despacho. Entonces, las redes sociales las debemos ver como unos canales o unos toboganes que apuntan hacia nuestro website. ¿Para qué? Para irlo posicionando. Eso también ayuda al SEO. Todo lo que nosotros hagamos en nuestras redes sociales debe apuntar a nuestro website, que es nuestro escenario de conversión. Hay muchas personas que en este momento venden por Instagram, ya venden entre comillas, porque ya luego les toca empezar a contactar al cliente por WhatsApp, coordinar a ver cómo es que me va a pagar, ya, y toda esa complejidad, ya, o simplicidad, requiere una persona atrás que lo esté haciendo. Ya, el e-commerce te hace todo eso automáticamente. ¿Qué no te hace el e-commerce? Pues físicamente no te empaca el producto y te lo despacha. Eso requiere una persona atrás que lo esté haciendo. Pero el Instagram, las ventas por Instagram, sí requieren de pronto que alguien esté pendiente los mensajes internos, ya de coordinar y empezar a chatear con la persona y a ver cuándo es que le va a despachar. Entonces, es esta parte. Esta parte es clave de que nosotros siempre debemos de procurar tener nuestro propio website, nuestro propio e-commerce. No podemos dejar todo a Instagram o a Facebook como ya sucedió. Yo creo que todas las personas que tenían Facebook y que vendían por Facebook ya muy pocos venden. Ya si lo quieren hacer, tienen que pagar. Ok, nosotros. Toda esta parte que les estoy hablando apunta a que nuestro sitio o nuestro e-commerce se vaya posicionando cuando la gente coloque las búsquedas de los productos que está necesitando. Ok, y el sexto punto es el email marketing, que es la base de datos propia. Nosotros nunca podemos pensar en o pretender en hacer correos masivos a gente de pronto que no le interesa lo que nosotros tenemos. Esa es la peor práctica que puede existir. Ya, nosotros tenemos que apuntar nuestros correos a los clientes a los cuales le hemos vendido o a los clientes que han mostrado interés por nuestros productos. Así tengan ustedes 100 clientes o 50 clientes, es una base de datos propia y de calidad. Es preferible eso, tener una base de datos pequeña, pero de muy buena calidad, a tener 5.000 contactos que no les interese absolutamente nada lo que ustedes están haciendo. Ya, de la oferta de los productos que ustedes manejen, y que sus correos la información que ustedes le manden vaya a parar a la carpeta de spam, ¿ya? Entonces es muy, muy importante
nosotros construir una base de datos propia. No podemos caer en la trampa de comprar bases de datos. O en el caso de Instagram, no podemos caer en la trampa de nosotros de hacer el follow by follow, pues que sígueme, yo te sigo. Eso no, pues, quien los siga a ustedes es porque realmente les interesa lo que ustedes tienen. Es preferible ir creciendo orgánicamente a uno comprar gente que lo siga. Eso de pronto lo harán los Instagramers o los YouTubers, pero no es una práctica buena cuando estamos hablando de negocios y que lo que nosotros hacemos es venta de productos físicos. Bueno, listo. La primera herramienta, esta charla, bueno, quiero abrir un espacio aquí y voy a leer un poco, si de pronto hay preguntas. A ver. Si hay alguna pregunta para responder. Esta presentación va a quedar grabada, así que no se preocupen, la van a poder ver después. Listo, bueno, entonces sigamos. Entonces, la primera herramienta, Tienda Nube. ¿Tienda Nube qué es? Tienda Nube es una herramienta que nos permite a nosotros configurar un e-commerce. Un momento, por favor, acá. Nos permite configurar a nosotros un e-commerce y ya tiene todo lo que les he mencionado anteriormente. Les voy a abrir aquí un enlace. Entonces, Tienda Nube es una herramienta muy económica, la cual a nosotros nos va a permitir configurar una página web o un e-commerce, ¿ya? Muchas personas, hay mucho gurú, mucho especialista ofreciendo el diseño de páginas web y cobran una buena cantidad de dinero. Realmente eso no es necesario para las personas que quieran tener un e-commerce. O sea, ustedes no tienen que contratar absolutamente a nadie para hacer esta configuración. Esto, de pronto requieren alguien, una colaboración de alguien que le ayude a configurar la tienda si de pronto no tienen mucha, mucha experiencia, pero no es algo complicado. Tienda Nube es una herramienta que tiene una facilidad muy grande en su instalación. Ustedes han hablado, uno puede mirar, por ejemplo, o han escuchado mucho en publicidad sobre Wix. Wix es una herramienta para hacer páginas web, pero es compleja. GoDaddy también tiene una herramienta para configurar páginas web, pero es compleja. Tienda Nube es una herramienta muy fácil y está enfocada en negocios pequeños. Un negocio muy grande, de pronto Tienda Nube no va a resolver muchas cosas, pero para los negocios pequeños es una, yo creo que es la mejor herramienta por todas lo que les voy a mostrar. Entonces, lo primero es que los planes van desde 35 mil hasta 120 mil pesos mensuales. Entonces miren acá, es una herramienta que vale 35 mil pesos. Ustedes pueden probar 15 días gratis y eso les durante ese tiempo ustedes pueden configurar la herramienta, cobran un 2% por la transacción y esto se integra con muchas cosas, ya les voy a explicar más adelante, ¿ya? ¿Qué necesito para empezar a configurar cualquier website? Ya te digo, Ana María, la pregunta que me estás haciendo. ¿Qué necesito para empezar? Lo primero que necesito es una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque Tienda Nube te cobra este dinero mensualmente. Ya, si yo, nosotros tenemos una tienda configurada con Tienda Nube y pagamos 70 mil pesos mensuales. Ya, entonces, eso, ¿cómo lo pagamos? Pues nos lo debitan. En este caso, nosotros lo pagamos con Mercado Pago, pero lo pueden configurar con una tarjeta de crédito. Bueno, necesitan. Esto de qué necesito para empezar es qué necesito para empezar y crear mi e-commerce. ¿Ya? Entonces, la tarjeta de crédito para poder que ustedes paguen los costos que requieren
El logo es muy importante, un logo muy bonito, muy bien diseñado. Comprar un dominio es opcional porque Tienda Nube a ustedes les puede generar un dominio. Lo que pasa es que si ustedes crean un dominio con Tienda Nube, dice tiendanube.com/agatabillux. ¿Ya? No es tan chévere. Uno puede comprar un dominio con GoDaddy, ¿ya? Y ya vamos a ver los costos de cuánto vale un dominio. Esto es muy barato, ¿ya? Y uno ya con ¿qué es un dominio? Es la dirección de su negocio. Entonces, por ejemplo, Sari Designs, hablando de Dorita, entonces saridesigns.com, .co o .net, eso es un dominio, ¿ya? No que sea la tienda www.tiendanube.com/saridesigns, no es tan chévere, es muy largo, es mucho más profesional tener nuestro propio dominio, nuestra propia dirección, www.saridesigns.com. Ok, fotos. Las fotos las pueden tomar con su celular y les tengo esta herramientica que se llama iLove IMG. Ya les voy a, al final de la presentación, cuando quede grabada, les voy a colocar todos los enlaces, pero ahorita les voy a mostrar qué es cada cosa. Banners. ¿Banners qué son? Son como las cintas. Estos sí requieren de pronto una persona de diseño gráfico. La herramienta, el Tienda Nube, les va a decir a ustedes cuáles son las medidas que requieren para configurar para hacer esos banners, ¿ya? Y ahorita les muestro un caso práctico sobre esto. Y base de datos de tus productos. ¿Base de datos de tus productos qué es? Toda la información de un código, la descripción, la cantidad que tengo en inventario, el precio, ¿ya? Porque esa información yo necesito subirla o cargarla y eso es lo que yo voy a vender en internet a través de mi e-commerce. Entonces yo necesito configurar una base de datos. Y mi recomendación siempre es, ustedes tienen que identificar cada producto. Muchos comercios o las empresas, hasta las más grandes, por ejemplo nuestra competencia, muchos de nuestros competidores que tienen un músculo financiero mucho más grande que el nuestro, que venden muchísimo más que nosotros, no han podido meterse en el tema de e-commerce precisamente porque no están organizados en lo principal y es en la oferta. Ya no tienen identificado su producto. Entonces, por ejemplo, venden mostacillas. Entonces dicen mostacillas por 10 gramos, pero ahí tienen el verde, el rojo, el azul, el negro, el dorado. Ya, ¿cómo hace usted en internet para comprar la mostacilla surtida? Es muy difícil, ¿ya? O que el cliente le diga, o que un cliente cuando está viendo la compra, la quiero verde. Es complicado. Entonces, cada producto tiene que tener su código, tiene que tener, si es un color, su color, si es una medida, su medida, si es un tamaño, medida, tamaño. Si es una presentación por 10 gramos, por 15 gramos, por 250 gramos, cada una debe tener un código diferente. Si no, nos enredamos y es mucho más complejo administrar el momento de nosotros ir a surtir o ir a separar los productos para venderlo. Entonces, esto es reclave. La base de datos de tus productos, la oferta, lo que ustedes van a vender, es súper importante. Cada producto debe tener su identificador. Así como cada persona tiene una cédula de ciudadanía, cada producto debe tener un código, ya una identificación. Eso es lo que vamos a subir. Definir la oferta, las categorías. Entonces, aretes para niñas, aretes para señoras, aretes para ejecutivas. Ya, a eso me refiero yo con definir la categoría. La categoría madre va a ser aretes y las hijas o las familias pequeñas son la especialidad de cada uno de los aretes. Ya. Opcional comprar una licencia de Office o G Suite. ¿Para qué? Para que ustedes tengan su dirección de email con su dominio. Ya, entonces, por ejemplo, que ustedes configuren un correo que llega info@saredesigns.com. A eso me refiero, no info.saredesigns@gmail.com. No es tan profesional. El dominio le da mucho prestigio, mucha confianza
al negocio cuando ustedes lo manejan y esto no es costoso. Entonces vamos a ver cada una. Yo recomiendo Office 365. Entonces vamos a ver cada uno de los casos. Estamos viendo que Tienda Nube tiene estos costos. Ya vale 35 mil pesos. Imagínense, 35 mil pesos. La que nosotros tenemos es esta, de 70 mil pesos. Ya es lo que nosotros tenemos para una página que ya les voy a mostrar el caso. Pero 35 mil pesos una página mensual, eso es demasiado barato. Ya, eso es muy, muy barato. Ya, yo no trabajo para Tienda Nube. Nosotros tenemos nuestro negocio que se llama Carol Inspire and Create, pero esta es la herramienta que yo he encontrado que es perfecta para todos nuestros emprendedores y por eso la recomiendo. Ya, si ustedes ya quieren avanzar un poco, pues se meten en la de 70 mil y ya les voy a mostrar más adelante también qué tipo de cosas pueden hacer con esto. Listo, entonces el GoDaddy es el dominio, recuerden, donde ustedes compran el nombre de su negocio. Miren cuánto vale. El nombre de su negocio en GoDaddy, por ejemplo, si vamos a colocar Sari Design, ¿cuánto vale Sari Designs en este momento? Entonces, Sari Designs dice que vale 3.209 pesos por el primer año para el registro de 2 años. O sea que si yo quiero tener 2 años, pago 3.209 más 61.299. Ya estoy pagando, ahí les tengo las cuentas ahorita, 65 mil pesos por 2 años para tener mi dominio. Ok, entonces esto es el dominio, es muy importante, da mucha, mucha profesionalidad a nuestra oferta, a nuestro negocio. Ya, entonces es muy recomendable que ustedes lo compren y miren, no es nada costoso y esto lo pueden configurar muy fácilmente. Listo, entonces este es el segundo gasto que hay que hacer y el tercer gasto que hay que hacer es el email, la licencia de Office para no solamente nosotros poder entrar a Excel y poder entrar a Word y a PowerPoint y a todos estos programas que son muy útiles, sino para nosotros poder configurar nuestro correo electrónico con el nombre de nuestro dominio. Para eso ustedes necesitan tener una licencia de Office, ¿ya? Para poder hacer esa configuración o de G Suite, ¿ya? Me gusta más Office que G Suite. ¿Por qué? Porque pues de una vez yo compro el programa de Excel, compro el programa de Word, compro el programa de PowerPoint. G Suite no tiene eso. Tiene algo muy similar, pero tiene muchas limitaciones. Tiene cosas buenas comparado con Office, pero Office, pues, además de tener la licencia de mis plataformas de texto, de Excel ya configuradas, pues tengo además, ya puedo configurar mi email con el nombre de mi negocio, que eso es súper valioso. Y básicamente uno por eso es que paga en este momento. Listo, entonces el último punto es que ustedes ya tienen configurado su negocio, ya tienen su dominio. Ah, se me olvidó hablarles de esta herramienta, I Love Image. ¿Esto qué es? Ustedes toman las fotos con sus celulares. Y esas fotos para poder que la página, cuando la gente la acceda a ella, quede liviana, hay que bajarles el peso. Normalmente cuando uno toma una foto con un teléfono, la foto queda muy pesada. Entonces, y muy pesada es que queda de, no sé, 1 mega. Para poder nosotros tomar la foto a nuestro accesorio y bajarle la imagen, este programa es totalmente gratuito. Se llama I Love IMG. ¿Ya? Y tiene todas estas opciones que ustedes ven aquí. La que les digo que ustedes van a utilizar o pueden utilizar para disminuir el peso y que la página como tal quede liviana al momento de cuando cargue, que alguien se meta a aretes para niñas y que la página cargue rápidamente, el peso de esas fotos debe estar liviano. Entonces ustedes toman la foto con su celular, le dan clic aquí a esta herramienta, le dan clic seleccionar imágenes, vienen de su sacan de su computador las fotos, las suben, ¿ya? Esto automáticamente les va a pedir las fotos a ustedes de acá, por ejemplo, si yo tuviera una imagen chat en línea,
tengo esta imagen que pesa 1.2 megas. O sea, eso, si ustedes tienen 100 imágenes de esa o 100 productos, pues eso les va a demorar una eternidad en abrir. Ya, entonces esto les permite a ustedes comprimir o disminuir el tamaño de la imagen. ¿Ya? Entonces simplemente le dan aquí comprimir imagen y listo. Ya queda aquí ya luego descargan las imágenes y les queda de 100, de 1.16 megas, les queda en 270. O sea, les optimizó en un 78% la imagen. Ya, esta herramienta es totalmente gratuita. Ustedes no tienen que contratar a ningún diseñador gráfico para que les haga esto. Ya, muchas veces nosotros teníamos esa dificultad. ¿Cómo optimizo las imágenes? Es muy importante nosotros poder tener esto porque esto hace parte de la arquitectura de la página para que la página sea muy liviana. Listo, entonces se me está olvidando esa partecita de acá y una licencia de Office. Damos clic aquí en esta presentación, vemos que una licencia de Office para empresa vale $5 al mes. Ya, aquí por ejemplo me voy a meter en para empresas y vemos que una licencia me cuesta la Office 365 Essentials, que me permite configurar mi correo, me permite tener mis licencias en mi equipo configuradas y no tener software pirata. Pero como les digo, esto no es para no tener software pirata, sino para poder configurar nuestro correo electrónico con el nombre de nuestro dominio. info@saridesigns.co, info@agatabillux.co o .com, dependiendo del dominio que ustedes hayan comprado. Entonces, esto se paga mensual, ¿ya? Y vale $5 y para eso necesitan una tarjeta de crédito. Pero les comentaba que uno de los requisitos pues, que tenemos que tener es una tarjeta de crédito donde nosotros carguemos mensualmente los gastos que va a requerir nuestra plataforma de e-commerce. Listo, entonces, costo de la inversión. Tienda nube nos vale 35 mil pesos. El dominio nos vale 64.508 pesos por 2 años. La licencia de Office al cambio actual nos vale más o menos 18.999 pesos para un total mensual de 53.999. Esto para en precios del éxito. O sea, realmente 53.999 pesos, esto es muy barato. Es demasiado barato para nosotros tener nuestro e-commerce. ¿Qué requiere? Requiere tiempo para que ustedes entren a configurar su negocio. Ya, pues, las herramientas sirven siempre y cuando uno las use. Si no, no van a servir. Y el costo anual es de 64.508. Listo. Ahorita viene la magia de lo que yo puedo hacer con Tienda Nube. Porque Tienda Nube como tal no es simplemente un e-commerce que requiera que la gente se sepa mi nombre de mi negocio para que lo busque en Google o coloque en el navegador el nombre del negocio y llegue a él. No, Tienda Nube también me permite a mí integrarme con Mercado Libre. Tienda Nube es una herramienta desarrollada por argentinos. Mercado Libre es una herramienta desarrollada en Argentina de argentinos. Y por alguna razón se integraron. Yo puedo configurar mi negocio de Tienda Nube, mi tienda que tengo configurada en Tienda Nube y la puedo publicar los productos automáticamente a través de algo que se llama un feed en Mercado Libre y no tengo que pagar un solo peso. ¿Ya? Si yo quiero hacer publicidad en Mercado Libre, que también la puedo hacer, pues ya con una tarjeta de crédito también lo hago. Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros no lo hacemos. ¿Ya? Nosotros tenemos una tienda que ya les voy a mostrar, configurada con Tienda Nube y en Mercado Libre. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, Miyuki Delica 11.0. Esta es nuestra cuenta de Mercado Libre porque tenemos una cuenta de Mercado Libre que no cuesta abrirla tampoco. Ya, Mercado Libre tiene una plataforma de pago que se llama Mercado Pago. Al abrir ustedes la cuenta, ustedes pueden habilitar Mercado Pago y eso les cobran a ustedes una comisión, o sea que ya el tema del pago lo tienen resuelto. Eso es una plataforma de pago. Mercado Pago es una plataforma para que ustedes cobren el dinero. Listo, entonces aquí por ejemplo con Miyuki Delica 11.0, aquí aparecen varias ofertas y si nos vamos hacia abajo, aparecen los nombres de los negocios y todas las ofertas. Aquí empiezan a aparecer nuestros productos.
Ya, estos productos los trae Mercado Libre de mi tienda que tengo configurada en Tienda Nube, que ya se la voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, esos productos vienen acá y se exhiben acá y no tengo que tomar fotos y montarlas en Mercado Libre. O sea, yo no tengo que hacer un doble trabajo. Con un solo trabajo que hago, yo ya me proyecté para montar mi tienda o mi oferta comercial también en Mercado Libre, que es un marketplace. Ya, un marketplace que es que manejan ofertas y productos de muchos proveedores. No es una herramienta de un e-commerce de una sola compañía. Es un marketplace. Ya, Mercado Libre recibe ofertas de muchos proveedores. Usted como cliente compra y cualquiera de esos proveedores le puede comprar. ¿Cuál es la dificultad de Mercado Libre? Que en Mercado Libre no tiene usted un sitio donde usted tenga toda su oferta. Entonces, aquí me pueden comprar a mí este producto y de pronto pueden comprar este otro producto que es de otro proveedor. ¿Ya? Diferente cuando usted tenga su oferta. Pero ¿para qué sirve Mercado Libre en este caso? Para la venta, la ventica que usted vaya haciendo ahí en Mercado Libre le ayuda a pagar a usted esos 35 mil pesos mensuales y usted hace su despacho, o para empezar usted a tener información de esos clientes y empezar a armar su base de datos. Ya, entonces para eso uno utiliza, para eso usted utiliza Mercado Libre, ya, y le va a pagar una plata, eso le cobran a usted más o menos el 5% o hasta el 10%, eso es barato para lo que cuesta lo más importante y es la información que les deja. Si ustedes con esa información que les queda no hacen nada, están perdiendo oportunidades. Están perdiendo muchas oportunidades porque es muy importante uno tener la información de los clientes. Los e-commerce más exitosos le venden repetidamente a los clientes que ya les han comprado. Ya, Dafiti es un ejemplo. En un caso que estuve revisando en algún momento, ellos, su mayor, eso se llama costo por adquisición. El costo por adquisición es lo que uno paga por tener un cliente nuevo. Ellos, el costo por adquisición se les baja muchísimo porque ellos les venden mucho a los que ya les han comprado. Y a eso tiene que apuntar uno como e-commerce, a venderle más a los clientes que ya nos han comprado para volverlos recurrentes, para fidelizarlos. Listo, entonces, Tienda Nube se integra con Mercado Libre. Bello. Es muy bello esto. Listo, se puede integrar con PayU, que es una plataforma de pagos, pero como les digo, Mercado Libre tiene su plataforma de pagos que se llama Mercado Pago. O sea que ahí se ahorran ustedes un tiempo, un dinero, porque la configuración con PayU creo que cuesta algo alrededor de 350 mil pesos. ¿Qué más puedo hacer yo con Mercado Libre? Pero esto sí requiere de pauta. O sea, para esto yo tengo que configurar. Y es un poquito complejo, pero para que vean el alcance. Google tiene su plataforma de venta también que se llama Google Shopping. Ya les voy a mostrar. Ya, entonces yo puedo configurar mi tienda para que mi oferta de productos, pagando pauta a través de Google, a través de AdWords, mis productos se muestran. Nosotros lo hacemos. Ya, este es el caso nuestro. Le voy a dar clic aquí en esto, se llama, ah, perdón. Rebobino un poco. Esto es Instagram Shopping. Yo puedo integrarme con catálogo de Facebook para hacer Instagram Shopping. Por esto sí no tengo que pagar. Denme un momento, por favor, que me adelanto acá esto. Vamos a cerrar esto acá. Y nos devolvemos a la presentación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con Facebook, con mi tienda de Tienda Nube? Yo la puedo configurar y la puedo poner a hablar, la sincronizo con Facebook, y a través de Facebook, que es el dueño de Instagram, yo puedo empezar a generar una oferta por Instagram Shopping. ¿Ya? Instagram Shopping es esto que les voy a mostrar, es este video. Nosotros estamos haciendo eso, pero esto lo hacemos es porque nuestra tienda online está configurada. Esto que les voy a mostrar no es nuestra tienda de que tenemos con Tienda Nube, sino nuestra tienda de Carol Shop. Y esto es lo que ustedes van a ver.
¿Sí vieron ahí lo que pasó? ¿Qué es Instagram Shopping? Cuando un cliente le da clic en la publicación, automáticamente salen los precios. Esa es una de las preguntas más frecuentes que le hacen a uno cuando uno está haciendo una oferta por Instagram. ¿Cuánto cuesta? Si hay inventario, ¿dónde lo puedo comprar? Y Instagram Shopping, al conectarse con Tienda Nube, resuelve esas tres preguntas. Usted le puede configurar cuando el cliente le dé clic en la publicación. Si ustedes tienen sus teléfonos ahí, hagan el ejercicio con alguna publicación nuestra, le dan clic y les va a aparecer ver productos. Ya cuando le dan ver productos, abajo se le abren los productos, le da clic al producto y los lleva a nuestra tienda de Carol Shop. Nuestra tienda de Carol Shop no está configurada con Tienda Nube, pero Tienda Nube puede hacer esto. Por eso les coloco el mensaje, les hago la aclaración. ¿Ya? Bueno, y ahí ya viene todo el proceso de venta. No quiero alargar esto porque me falta un pedazo vamos como en la mitad y ya han pasado como 40 minutos. Entonces, yo puedo configurar mi catálogo de Facebook con mi tienda nube, mi e-commerce en tienda nube, y puedo a través de eso hacer ventas por Instagram Shopping. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Es una herramienta súper poderosa. No mucha gente la conoce, pero cada vez es más popular. Ok, listo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Ahorita sí les muestro el caso de lo que yo también puedo configurar y entrar a hacer las campañas de shopping con Google Shopping. Y les voy a mostrar el caso. Esto es también con nuestra tienda de Carol Shop, no es con nuestra tienda de Tienda Nube, porque la tienda que tenemos de Tienda Nube es para una marca que manejamos. Entonces, miren, esto es. Ustedes ven acá abajo que dice Carol Inspire and Create. Entonces, por esto hay que pagar. ¿Ya? ¿Cuánto hay que pagar? Por ahí, una de las preguntas que me estaban haciendo es cuánto debe invertir en publicidad. Las campañas de Google Shopping son las más económicas y creo yo que eso pueden ser las más efectivas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una búsqueda, hagan su ejercicio ahí donde comprar algún producto, cuando les salga acá en la búsqueda, aquí no me salió, acá por ejemplo. Miren, esto es Instagram Shopping. Aquí, por ejemplo, salimos nosotros. ¿Ya? Mercado Libre, aquí estamos compitiendo palo a palo con Mercado Libre y el presupuesto que gasta Mercado Libre en publicidad es no sé cuántas veces más que lo de nosotros. Nosotros nos gastamos algo muy poco, pero lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hemos configurado muy bien nuestras herramientas de e-commerce, ¿ya? Y nuestra oferta. Y sabemos, nos gastamos la platica donde la tenemos que gastar. Y no es mucha, ¿ya? Entonces miren, acá dice Carol Inspire and Create. Si yo le doy clic aquí, inmediatamente dónde me va a llevar a mi tienda, que es donde yo convierto, donde yo vendo. Son campañas muy efectivas de venta. Eso lo pueden hacer con Tienda Nube. Listo, entonces aquí va a abrir nuestra tienda. Aquí está el Miyuki. Ya el cliente está en nuestro escenario de conversión de Google. ¡Fum! Lo trajimos para acá y le vamos a vender. Sigamos con la presentación. Ok, listo. Y puedo integrar una línea de WhatsApp para atención en línea. Vamos a ver el caso práctico de Stones, que es nuestra tienda que está configurada. Perdón. Vamos a ver el caso de Stones, que es nuestra tienda que está configurada con Tienda Nube. Entonces, esta es nuestra tienda. Yo me demoré haciendo esta tienda un día. ¿Por qué me demoré un día? Porque ya tenía todo eso. Ya tenía las fotos. Estos son los banners. ¿Ya? Estos son los banners que les digo. Entonces, esto tiene unas medidas específicas. ¿Ya? Yo compré este dominio que se llama stonesbits.co. Esta es lo que les digo de las categorías. Cómo ustedes lo tienen que organizar. Cadenas en Golf y herramientas y organizadores. Miyuki. Herramientas, insumos y técnicas, hilo de alambre para bisutería, pegamento para bisutería.
Página la abrimos porque nosotros buscamos distribuidores de las herramientas Stone. Estamos buscando distribuidores a nivel de Latinoamérica. Entonces, por eso quisimos abrirle una página a Stone, que es una marca nuestra. Ya no es. Pero si ustedes ven los precios, pues aquí no se manejan precios ni preferencial ni élite, no, se maneja una sola lista de precios. La página vende, vende. ¿Ya? Y si ustedes buscan dónde comprar herramientas para bisutería, van a ver que la página ya tiene un posicionamiento orgánico. O sea, nosotros no pagamos publicidad porque la página se muestra. La página ha ido ganando posicionamiento producto de todo lo que hemos hecho al interior con ella. Ya, entonces, esto es una página que se ve muy profesional. Son las mismas fotos que nosotros montamos en nuestra página, las montamos acá. Entonces, como ya tenía las fotos también, por eso me demoré un día en ensamblar la página y montarla, por eso me demoré tan poquito tiempo. Ya, entonces, miren, esto es, y esto es lo que les digo. Acá yo puedo configurar un WhatsApp. Y el WhatsApp es el WhatsApp de ustedes, donde ustedes pueden entrar a chatear con el cliente. Esto tiene una limitación, hay unos chats que son especializados para venta de e-commerce, pero la herramienta que trae si le doy clic aquí en enviar mensaje, pues él ya viene con un mensaje que le configuramos y les abre automáticamente el WhatsApp, pues aquí me tocaría configurarlo porque yo tengo es la aplicación acá abajo, pero automáticamente le abre el WhatsApp al cliente. Y si ustedes tienen sus teléfonos, ahí hagan el ejercicio. Y automáticamente pues ya estamos conectados, ¿no? Lo que debemos de evitar nosotros siempre es acudir a la memoria del cliente. Todo tiene que pasar con un dedo en la pantalla, ¿ya? O con un clic, con el mouse. Ya no podemos esperar a que el cliente memorice información. Tenemos que procurar eso. Entonces, esta tienda está configurada con tienda nube y como ven, es una tienda, acá dice creado con tienda nube, tiene su propia plataforma de pagos, vende y esta maravilla se integra con Facebook para hacer Instagram Shopping. No la tengo configurada porque tengo configurada la otra que es donde están la mayor parte de los productos. Se integra con Instagram Shopping para hacer ese tipo de publicación. Se integra con Google para hacer Google Shopping y se integra con Mercado Libre. O sea que ustedes aquí están abriendo cuatro canales de ventas con un solo esfuerzo, que eso es lo más importante, por 35 mil pesos. Ya, esta vaina es muy poderosa y muy barata. Listo, seguimos. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es el CRM. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, no, Dorita, los 35 mil pesos que vimos son mensuales, ¿ya? Y el costo anual es por el dominio, o sea, por el saridesigns.co o .com. Eso es lo que eso se paga, no anual, se paga por 2 años. Ya el tercer año vas a tener que hacer otro pago y ese pago ya entras a pagar como 62 mil pesos anuales. Estos gastos de aquí son mensuales, o sea, vos tenés que tener un presupuesto de 54 mil pesos para mantener la página. Ya lo otro que tenés que invertir es en la toma de fotos, ya el tiempo, más que todo es tiempo y dedicación para nuestro negocio, ya lo que nosotros tenemos que entrar a manejar y armar la base de datos para subir la oferta. Eso es básicamente lo que maneja. Listo, entonces, ¿qué es un CRM? CRM es un gestor de clientes, es la abreviatura de Customer Relationship Management. Ya es un programa para yo relacionar mis clientes. ¿Se acuerdan de lo que les había mencionado de la base de datos que nosotros tenemos que armar? Bueno, el CRM me permite a mí administrar esa base de datos. Ya me permite a mí empezar a colocar toda la información de mis clientes. En vez de manejarla y administrarla en un Excel, yo la coloco ahí. ¿Eso para qué me sirve? Para gestión comercial, para hacer mercadeo y para hacer servicio al cliente, básicamente. Yo le quiero volver a vender a los que me han comprado. Es más costoso conseguir un cliente nuevo que venderle al mismo que le hemos vendido. Entonces nosotros tenemos que buscar con esto la fidelización, la recurrencia, que el cliente me compre con frecuencia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en todos nuestros negocios. Venda usted lo que venda. Tiene que apuntarle a eso.
Ya que el cliente le compre a usted una vez y le vuelva a comprar la próxima vez que requiera de ese producto o de ese servicio. Entonces, el CRM es un software que me permite, es un software en la nube, usted no tiene que descargar absolutamente nada, es un software en internet donde usted le venden, los que le voy a hablar son gratis, hasta cierta cantidad de personas. O sea, usted aquí no va a gastar un peso. ¿Qué tiene que hacer? Gestionar. Tiene que alimentar la herramienta. Lo que usted, todas estas herramientas son herramientas. Si usted no las usa, si usted no las gestiona, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Como cualquier herramienta, si usted tiene una pala, la pala no le abre el hueco. Usted tiene que usar la pala para abrir el hueco. Entonces es exactamente lo mismo que sucede acá. Listo, entonces, ¿para qué sirve? Para hacer postventa, para venta cruzada, para información centralizada a los clientes, ¿ya? Yo ahorita les voy a mostrar cómo es nuestro CRM para que ustedes tengan como una mayor claridad. El costo es gratis hasta un número de contactos limitados y tiene funciones limitadas. ¿Ya? Yo les voy a hablar acá, por ejemplo, Soho CRM es una muy buena herramienta. Aquí están los enlaces. A cuánto costaría esta herramienta en caso tal de que uno vaya a pagar una licencia, pero tiene una versión gratuita, ya una versión gratuita que aquí dice Soho edición gratis, uno puede tener hasta creo que son 1000 contactos y a esos 1000 contactos puede mandarles incluso también correos electrónicos, no tienen que pagar un peso, ustedes abren una cuenta como si estuvieran abriendo una cuenta de Gmail o de Hotmail o de lo que sea, con el nombre de su negocio, es muy importante que ya tengan establecido el nombre de su negocio y esa herramienta no es para mostrársela al cliente, esa herramienta es para gestión interna de clientes. ¿Qué está pasando con esos clientes? ¿Qué me compran? ¿Cada cuánto me compran? ¿Cuáles son sus gustos? Acuérdense de lo de buyer persona, la definición de mi cliente objetivo. Eso es lo que yo tengo que entrar a configurar en mi CRM. ¿Ya? Ya, el CRM es quien me permite a mí administrar todos los clientes. Entonces, hay herramientas gratuitas como esta, Soho CRM. Send Excel también es otra herramienta gratuita. ¿Ya? Hasta cierto monto. Bueno, no es gratuita. Esta tiene una versión de prueba, pero no es gratuita. Y a partir de un mes, creo, te cobran $20 mensuales. HubSpot es gratuita hasta cierta cantidad de personas, de contactos. Recuerden que aquí estamos mirando base de datos, clientes. Esa información va ahí en el CRM. Bitrix 24, muy buena, gratuita, ya hasta cierta cantidad de clientes. Y Freshsales, que es la que utilizamos nosotros. ¿Y por qué utilizamos nosotros Freshsales? Porque nos permite algo adicional que no nos permitía ninguna de las anteriores. Y les vamos a ver un CRM para que ustedes sepan. Miren que aquí estoy, yo no estoy descargando ningún software, sino que estoy accediendo a nuestro Fresh Sales, que nosotros lo configuramos como Carol, se llama Carol Fresh Sales. Y acá estoy abriendo la herramienta, está abriendo la base de datos. Ana María, si me pregunta, Tienda Nube está configurada para Colombia, para México, para Argentina. España no lo tiene. Ok, listo. Entonces miren, Analigia Mesa. Aquí tenemos nosotros de Analigia la ubicación, donde vive. Entonces la dirección, ciudad, el departamento. Todo esto me sirve a mí para segmentar mi base de datos y para yo entrar a manejar información. El teléfono, ¿cuál es el teléfono? El celular, el tipo de documento, el número de identificación, súper importante. ¿Quién la atiende de nuestros vendedores? ¿A qué territorio corresponde? ¿Cuál es el correo de ella? Esto es súper importante. O sea, es más importante tener el correo que que hasta el mismo teléfono en algunos casos. Ya, el tipo de cliente, nosotros manejamos diversos, hemos categorizado nuestros clientes y tenemos un plan de fidelización. Tipo de negocio, Instagram, para nosotros es súper importante tener el Instagram de los clientes y cliente. Bueno, y acá abajo viene información, entonces por esto
nosotros cogimos o escogimos el Fresh Sales y no escogimos ninguna de las otras opciones. Porque el Fresh Sales tiene una herramienta de chat. ¿Se acuerdan del chat de la página acá? El chat de acá, de WhatsApp. Bueno, nosotros en vez de tener un WhatsApp, tenemos un WhatsApp vinculado al Fresh Sales, ¿ya? Pero se sincroniza automáticamente. Bueno, entonces miren, esto de acá son conversaciones que hemos tenido nosotros, que nos han llegado por el chat en línea, a través de WhatsApp. Entonces yo aquí puedo ver la conversación y no tengo que preguntarle a la vendedora, ¿usted qué habló con ese cliente? No, aquí está toda la historia. Y esto, nosotros tenemos unas licencias para que varios vendedores o varias personas clave dentro de la compañía puedan entrar y ver qué está pasando con ese cliente. Para no hacer esto muy extenso, les voy a mostrar algo súper importante de esto. Nosotros aquí en este CRM, por ejemplo, yo puedo ver, voy a hacer un filtro acá, donde voy a ver todos los clientes, voy a organizar la información por tipo de cliente y voy a ver todos los clientes que sean clientes élite, cliente preferencial y cliente élite. Y aplico. Entonces aquí me va a dar, por ejemplo, la información aquí. Hice un pasito de más, pero ya me va a hacer el filtro de la que le estoy pidiendo. Mientras esto carga, voy a traer el cargador porque me está descargando el teléfono. Disculpen un momento. Qué pena que es que me está descargando el teléfono. Bueno, ok. Listo. Entonces, miren, esto es un filtro que nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestra base de datos. Nosotros tenemos, acá al final me aparecen 3.576 clientes. La base de datos que nosotros tenemos es de más o menos unos 25.000 o 26.000 clientes que en algún momento nos han comprado o se han suscrito o han tenido alguna interacción con nosotros. No acostumbramos a comprar ni a llenarnos de información basura de clientes. Eso es lo peor que uno puede hacer. La información tiene que ser muy, muy válida. Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, Paola Cabezas, una cliente élite. Esto es lo que nos ha comprado a nosotros en dinero. Acá tenemos qué tipo de cliente es. Y miren, nosotros, una de las buenas prácticas que hacemos es que muchas veces a ustedes les preguntamos por el Instagram y es para conocer más el cliente, qué tipo de productos consume. ¿Qué tipo de productos consumen? Para nosotros es súper importante. O sea, eso es como que nos facilita la vida a nosotros. Aquí vemos que esta cliente consume cadenas Golf y medallas religiosas, consume piedra natural. Ya consume herrajes para aretes. Entonces, esto nos permite a nosotros conocer piedra natural también por acá, cadenas. Ya, entonces, esto es algo que nosotros con nuestra fuerza comercial constantemente les pedimos para poder nosotros entrar a conocer mejor qué compra nuestro cliente y quién es nuestro cliente. Listo, entonces. Esto es un CRM, es súper valioso, súper importante, es gratis, ya hasta cierta cantidad de contacto. Entonces, miren, servicio al cliente, ventas, soporte técnico, mercadeo. Yo con esto, el CRM me lleva a la tercera herramienta, que es un gestor de correos o de email marketing. También es gratuito, por eso solamente les hice una cuenta al principio de los costos anuales, porque
Recuerden que esto lo estamos pensando y la charla va dirigida mucho a emprendedores. Si ya usted es una empresa un poco más grande, más establecida, pues tiene que meterse la mano al bolsillo por cada licencia y una licencia. Cada una de estas licencias que le estoy hablando les puede costar entre $10 y $20, dependiendo la cantidad de contactos y la cantidad de correos que vayamos a enviar. Entonces, ¿qué es el email marketing? El correo electrónico como tal es la herramienta digital más antigua. Creo que en el año 70 se inventó el correo o pasó el primer correo electrónico, la primera dirección de correo electrónico, 70 y algo. Ya, creo que fue anterior incluso al internet. Igual no me crean. Creo que es información que tengo en mi cabeza, pero es una herramienta que ha prevalecido en el tiempo, se ha mantenido durante el tiempo y que es propia, es nuestra. ¿Ya? Ya les digo, ya les voy a explicar por qué les digo eso. Entonces, el email marketing, ¿para qué nos sirve? Para fidelización de clientes, para el mantenimiento del contacto de fidelización de nuestros clientes, para incentivar la participación de nuestros clientes, para aumentar la visibilidad de la empresa. Yo cuando hago email marketing, por lo general, apunto a que ese cliente cuando lea el correo, le muestro alguna información de interés y lo llevo, por ejemplo, si es un contenido a YouTube y de YouTube lo traigo a la página o lo llevo de la información que le estoy pasando directo a la página, si tengo dentro de la página alguna información importante. Entonces, eso se llaman backlinks. Ya, yo tengo que hacerle el viaje al cliente para que el cliente llegue donde yo necesito convertirlo. ¿Y dónde? ¿Cuál es ese escenario de conversión? Hay dos. Básicamente, un e-commerce o una tienda física. ¿Ya? Esos son los escenarios de conversión que existen en este momento. Ok, comunicar servicios y productos para comunicar la ampliación de productos, noticias corporativas, para recomendar productos a nuestros clientes, para aumentar una comunidad en nuestro entorno, para atraer clientes potenciales, para posicionarnos en el sector, para conseguir más tráfico web. Entonces, para todo eso es importante hacer el email marketing. Uno no puede hacer un envío masivo de correos desde su buzón de correo de Hotmail, de Gmail o el que tenga o el que utilice. ¿Por qué? Porque esa dirección, los servidores de correo electrónico en algún momento se la van a calificar como spam. Para eso uno tiene que tener herramientas de envíos de correo masivo. ¿Ya? Y eso es el email marketing. Hay unas plataformas que son especializadas en eso, ¿ya? Donde usted puede programar esos correos y puede mandar muchísimos correos a diferentes clientes. ¿Por qué usar marketing por correo electrónico? Lo que les digo, es la herramienta más vieja que existe en todo el tema digital. Control de la información es de ustedes, ¿ya? Recuerden el ejemplo que le colocaba de Instagram. Ustedes no tienen acceso a la información de los clientes o los seguidores que ustedes tienen en Instagram. Ojalá uno pudiera hacer eso. Usted hace una publicación y se echa la bendición para que alguien la vea y esa persona de pronto la comparta y que le permita ver a más personas. Pero la información no es suya, la información es de Facebook. A usted Facebook le coloca una herramienta o Instagram le coloca una herramienta que le facilita que lo empiecen a seguir. Pero pues obviamente tiene un background ahí que es lo que ellos como empresa hacen y de lo que viven. Básicamente publicidad, porque para poder que usted su publicación se vea y tenga un mayor alcance, usted tiene que pagar, ¿ya? Entonces, aquí la información es nuestra, la información. Miren que esto está muy conectado con el CRM. Toda la información de todos esos clientes que yo tengo, si yo me agarro a recolectar información y no hago nada con ella, pues no va a pasar nada. Yo tengo que hacer algo con eso. Tengo que empezar a gestionar los clientes. Puede ser con el teléfono, que para eso me sirve el CRM, o puede ser a través de correo electrónico, que para eso me sirve esta herramienta. Flexibilidad, pues el email marketing me permite a mí. Todo esto que les acabo de mencionar acá, ya todo esto de acá me permite hacerlo, ya, y es demasiado fácil de usar, ya.
Opciones de herramientas para hacer email marketing, MailChimp, que es la que nosotros usamos, Benchmark. Miren, todas estas herramientas tienen, MailChimp, por ejemplo, tiene hasta 2.000 contactos gratis y hasta 10.000 correos que ustedes pueden enviar en un mes. Entonces, la cantidad de, no sé si ustedes alcancen a mandar 10.000 correos en un mes, pero es básicamente lo que ellos manejan. Benchmark es un poco más limitado, tiene hasta 250 contactos. Y creo que 1.000 correos Mailchimp viene manejando. Sigma Móvil, que es muy criollita, es colombiana, es caleña de hecho. También tiene una promoción ahorita por el mes de abril. Yo les puedo, en la presentación les voy a dejar los enlaces, cada una de estas de estos herramientas que les estoy presentando. Tienen el enlace en la parte de precios. Por ejemplo, mira que esta tiene, disfruta gratis todo el potencial de nuestra plataforma durante el mes de abril. Ustedes pueden bajar eso, pueden abrir una cuenta, como les digo, como abrir una cuenta de Gmail o de Hotmail o de Outlook, de lo que sea. Es gratuita totalmente, hasta 2.000 mails, hasta esta permite envío de SMS. O sea, tiene algo chévere. Bueno. Doppler, que es argentina, muy buena también, es una muy buena herramienta. Y les voy a mostrar el caso nuestro de Carol, de Carol Spider. Un momento, por favor, prendo la. Listo, entonces vamos a ver cómo utiliza Carol el email. Esta es nuestra cuenta de MailChimp. Miremos preguntas. Bueno, no tengo preguntitas aquí, ya las preguntas las aclararon entre ustedes. Aquí vamos a abrir entonces las entrañas de Carol. Les estoy mostrando un poco. Bueno, entonces miremos campañas. Nosotros tenemos hasta 25.000 contactos por la base de datos que manejamos. Entonces, por ejemplo, esta, la que acabamos de, esta la acabo de mandar ahorita Kevin. Entonces Kevin preparó esta, que es Carol YouTube Live, tres herramientas para manejar e-commerce, que es la publicidad de esto. Yo me quedo en casa, bueno, de la charla que estoy hablando en este momento. Hizo toda esta presentación. Algunos de ustedes debieron de haber visto el correo. Cuando lo reciben, pues lo abren en su correo. Esto es totalmente adaptable, esto es algo bien importante. Uno configura esto para que se pueda ver en una pantalla, en un teléfono, en un computador. Entonces, cuando le dan clic, viene acá y siempre uno le configura lo que uno quiere que el cliente haga. Entonces, cuando le damos aquí clic, ir al video, él viene acá y va a abrir de lo que yo estoy hablando. Va a abrir básicamente la Aquí clic, presentación. ir al video. Listo. Allá empezamos a hacer un bucle y ya se nos desconfigura esta vaina. Ok, entonces miremos estadísticas de esa información. Yo puedo ver que este emailing que mandó Kevin se envió, lo abrió 1.637 personas lo abrieron del total de personas. Aquí yo puedo ver el reporte completo. Entonces aquí veo cuántas personas. Se mandó a 16.431 personas, de los cuales 1.802 personas lo abrieron. Y la última apertura fue hoy, hace un minuto, a las 6 y 14. Tuvimos muchas fallas con esta información, pero bueno, con la programación de este streaming por YouTube, porque es nuestro primer streaming por YouTube. Espero hacer más. Si les gusta, por favor, me dejan los comentarios abajo. Y yo con mucho gusto les comparto lo que sé y lo que he investigado y lo que hemos vivido, porque recuerden que lo que les estoy mostrando es no es carreta, sino son casos prácticos aplicados en nuestro negocio.
Si nosotros vendemos insumos y lo podemos hacer por internet, ustedes pueden vender los productos que manejen. O sea, si son productos terminados, pues mucho más fácil. La tasa de apertura fue del 6.6 y 134 personas hasta este momento han dado clic. Esto, por ejemplo, imagínense ustedes que mandan a imprimir volantes para repartir en la calle. Ustedes no saben, bueno, hacen una inversión en los volantes, no sé, puede que le cueste 100 mil pesos o 150 mil pesos, 2 mil volantes, no sé cuánto cuesta, y ustedes empiezan a repartirlos, ¿ya? Es muy complicado, por no decir imposible, que ustedes sepan cuántas personas recibieron el volante y hicieron algo de lo que ustedes están comunicando ahí, bien sea llamar a un teléfono, bien sea ir a un sitio, porque de eso se trata la comunicación. Entonces, esa herramienta de volanteo sí sigue siendo usada por muchas personas y es útil, bien usada, pero pues eso es botar la plata a la basura, porque mucha gente hace esto, coge la plática y ¡pum! Va al cesto a la basura y no vio absolutamente nada. Igual sucede con el email, ya mucha gente no lo abre, como lo estamos evidenciando acá, pero usted se puede dar cuenta cuántas personas lo abren y cuántas personas, y eso qué le produjo a usted, o sea, hasta cuántas conversiones usted puede entrar a hacer a través de una herramienta que se llama Google Analytics. Esto es ya un poquito más complejo y no hace parte de la presentación que les quiero hacer, pero el mensaje que les quiero transmitir es que todo lo que ustedes hagan a través de internet es medible, es cuantificable, les deja un rastro y ustedes. Esto es una muestra de eso. Ya, entonces aquí nosotros podemos ver las tasas de apertura. Esto está en inglés, pues. Pero hay otras herramientas que están en español. Casi todas tienen esta cantidad de estadísticas, que es lo de lo más importante que uno debe manejar. Bueno, entonces aquí nosotros, esto tiene una cantidad de cosas súper interesantes, totalmente configurables para nuestros negocios, demasiado útiles, pero vamos a lo básico y lo básico es mandar la información a los clientes y yo saber de esos clientes quiénes tanto lo abrieron y qué hicieron con la información. Listo, entonces volvemos a la presentación. Ese es el caso de Carol Inspire and Create, de nuestro MailChimp, de nosotros cómo lo manejamos. Y por último, les quiero mostrar todo esto que les acabo de hablar, cómo está configurado dentro de nuestro ecosistema digital. Recuerden que empecé con esa parte de las tres herramientas que estábamos hablando. La tienda nube para yo configurar mi correo electrónico, mi página web, mi e-commerce. El CRM para yo configurar mi base de datos de mis clientes. Yo en mi página web tengo que configurar mi oferta, qué es lo que vendo. De acuerdo a unas categorías y lo que con todos los detalles que les hablé en la presentación, en el CRM me va a permitir acumular toda la información de mi base de datos de quiénes me compran, quiénes son mis clientes y mis prospectos, mis potenciales. Y el emailing es la herramienta que me permite hacer preventa y posventa. Listo, entonces nuestro ecosistema digital es el siguiente: tenemos un sitio web que es adaptable, que tiene una buena cantidad de contenido, es un e-commerce, tiene chat en línea. Nuestro chat en línea es FreshChat, pero también se puede configurar con Messenger de Facebook o con Google Business, perdón, WhatsApp Business. Permite reviews, o sea, la gente puede dejar comentarios, tiene una base de datos y tiene configurado Google Analytics. ¿Quiénes son los generadores de tráfico o los que yo, a través de todo lo que nosotros hacemos, me hace llegar tráfico o gente a mi escenario de conversión? ¿Qué es? O nuestro e-commerce o nuestras tiendas. Entonces, está Google My Business. Me gustaría hacerles un video de cómo configurar esta herramienta que es súper, esto es para aparecer en el mapa, que es súper, súper valiosa, muy sencilla de configurar y es muy útil para que ustedes salgan cuando hagan su nombre de su negocio. Si tiene, esto aplica si ustedes tienen un negocio, una tienda física. Si no, no aplica. Pero le genera a ustedes enlaces. Tráfico hacia su punto, hacia su sitio web. Google Maps, redes sociales, YouTube,
Nosotros hacemos mucho contenido en YouTube y es los videos que nosotros hacemos de cómo usar los materiales y las materias primas, las técnicas, cómo utilizar las herramientas. Todo eso nosotros lo hacemos. Y todos esos videos de YouTube tienen enlaces hacia nuestro sitio web. O sea, YouTube nos genera tráfico a nosotros. ¿Ya para qué? Es el viaje que nosotros le damos al cliente para que la venta como tal se dé como una consecuencia. Instagram. Nosotros utilizamos mucho Instagram y a través de Instagram Shopping generamos tráfico a nuestro punto. Si ustedes no tienen Instagram Shopping y quieren generar enlaces, les toca pagar o utilizar una herramienta que se llama TapLink. ¿Ya? Y por ahí tengo un videito de TapLink de cómo configurarlo. Pero esto a través de Instagram Shopping también generamos tráfico porque yo por Instagram, sí, algunos de ustedes venden. Pero ustedes tienen que vender ese en su red porque cuando Instagram cambia las políticas, adiós Instagram. Pero esto es de ustedes. ¿Ya? Las herramientas de chat, que es el Messenger de Facebook, el WhatsApp Business, o una herramienta de chat en línea, que ya eso es algo más especializado y eso por eso sí hay que pagar. No conozco alguna gratuita. Motores de búsqueda, pues Google. Entonces, ustedes tienen que tener una configuración de cómo esté. Por ejemplo, Tienda Nube tiene dentro de su configuración, ustedes pueden configurar los títulos y todo para que Google, cuando pasen los robots, lean la información y su tienda se vaya acercando a las primeras páginas, que es donde la gente hace las búsquedas. YouTube, que es el segundo motor de búsqueda más importante, y lo que les decía de Google Maps. Bueno, publicidad online, hacemos Google AdWords, ahorita estamos haciendo mucho Google Shopping, configuraciones de Google Shopping, estamos haciendo también campañas de video, ¿ya? Que son las más económicas, pero hay que saberlas configurar. Esto ya es un poco más complejo, por ahí una de las preguntas que me hacían es cuánto se gasta uno, uno se puede gastar 300 mil pesos muy bien invertidos mensuales en campañas de Google. Y generan una muy buena cantidad de visitantes a la página. ¿Ya? Facebook Ads lo dejamos de utilizar. Facebook es como la plataforma para yo poder hacer publicidad por Instagram. Y por Instagram sí hemos hecho algunas campañas, pero ahorita que tenemos Instagram Shopping, pues y no tenemos necesidad de pagarle a Instagram por enlaces. Que recuerden que la tienda de Tienda Nube, ustedes la pueden configurar a través de Facebook con Instagram para poder hacer Instagram Shopping. Marketing de contenidos, tenemos nuestro blog, tenemos una cuenta de Pinterest, son redes sociales también, y YouTube. Ya, básicamente ahí estamos haciendo información, paso a pasos, información sobre técnicas. Todo relacionado a los productos que manejamos para que la gente cuando esté buscando algo de cómo hacer tal cosa, ¡pum!, por ahí se encuentre algo relacionado con Carol, dé clic a algún enlace y ¡pum!, aterrice en nuestra página web que es donde nosotros vendemos. Conversiones, las conversiones pueden suceder en un teléfono, o sea, su página debe ser adaptable a las pantallas de los teléfonos, Tienda Nube lo es, y también se puede presentar en una tienda física o en un PC. En las estadísticas que nosotros tenemos es que el 80% de nuestros clientes navegan la página a través del teléfono. Ya, entonces tiene que ser adaptable, ya, la página para como tal para poder que la experiencia de navegar la página del teléfono sea agradable y se genere la venta, se pueda generar la venta. Tienda Nube tiene eso, o sea, usted no tiene que preocupar por esa cuestión. Bueno, la parte del delivery, la entrega, es muy importante trabajar con una buena transportadora. Nosotros trabajamos hace muchos años con TCC, nos ha ido bien, pues tiene las dificultades que puede tener cualquiera, que cerrara una carretera o que pasó algo inesperado, pues como el transporte es terrestre, porque es la opción más económica, pues eso de alguna forma es una extensión del servicio de uno hacia los clientes, se puede demorar y algunos clientes de pronto no entienden muchas veces eso porque quieren que su pedido le llegue ya, pero es muy, muy importante manejar
una muy buena transportadora. En nuestro caso es TCC, pero he escuchado comentarios de gente que trabaja con coordinadora, con Servientrega. Con estas compañías también hay que abrir una cuenta, ¿ya? Y para poder que les hagan la recogida de sus pedidos. Y a nivel internacional, nosotros trabajamos con DHL, ¿ya? Tanto las importaciones como las exportaciones, tenemos unas muy buenas tarifas con ellos. Bueno, para postventa, fidelización, email marketing. Aquí es donde entra lo que les hablé, ¿ya? Base de datos propia, estas son algunas: Robly, Sigmamóvil, Mailchimp es la que nosotros manejamos. Y plan de fidelización, CRM. Ya, aquí está todo el tema de CRM y email marketing, se maneja acá en esta parte de acá. Ya, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Entonces, con esto concluyo la presentación de las tres herramientas para manejar un e-commerce. Ustedes están haciendo algunas cosas de acá. Yo creería que la parte de redes sociales ustedes la manejan muy fuerte, pero les falta esto. Ya, ustedes de pronto no están haciendo esto de acá. Nosotros, ¿qué le ofrecemos a nuestros clientes? Por ejemplo, a las profesoras. Nosotros les queremos, como nosotros tenemos todo este ecosistema, nosotros queremos que la inversión que nosotros hacemos y todo el terreno que hayamos ganado, las profesoras, por ejemplo, generen sus contenidos acá, ¿ya? Para que esa profesora, a través de nuestras redes sociales, los videos, los contenidos que nosotros generamos, dé a conocer lo que hace, por ejemplo, ¿ya? Y en caso tal de que la profesora se dedique en algún momento a diseñar o a maquilar, oriente el tráfico, porque puede descargar el video, lo puede descargar muy fácilmente por YouTube, o nosotros lo podemos dar para que monte su canal y replique la información, ¿ya? Entonces, nosotros colocamos al servicio de nuestros clientes nuestras redes sociales, la cantidad de seguidores que tenemos. En YouTube creo que tenemos 304 mil seguidores, en Instagram tenemos creo que 45 mil algo, ya Facebook tenemos como 137 mil, pero pues Facebook ya realmente no es muy útil, pero lo más potente es esto de acá. En Pinterest tenemos una buena cantidad de seguidores también. Y básicamente nosotros cuando hablamos con las profesoras y lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en esta cuarentena, el apoyo que hemos tenido de parte de ellas, muchísimas gracias a todas. Aprovecho la oportunidad para de verdad que agradecerles porque nosotros como empresa no solamente somos los beneficiados son las personas que están en sus casas aburridas, sin hacer nada. ¿Ya? Y que miren en algún momento cómo pueden de alguna forma sacarle provecho a toda esa información. Ya, ya no, son bienvenidas todas. Si en algún momento alguno de ustedes requiere una ayuda, con mucho gusto. Yo soy un apasionado de este tema. Todo esto, pues a mí no me lo ha enseñado nadie, lo he venido aprendiendo porque soy muy inquieto. Con el equipo también que hemos trabajado, con Anthony, con Kevin, me han enseñado también muchísimas cosas. Entonces, esto ha sido un viaje bastante largo, bastante interesante, apasionante, y que hemos logrado apalancar nuestro negocio utilizando todas estas herramientas. Y en esta cuarentena sí que nos han servido, porque si no tuviéramos nosotros un e-commerce, pues estaríamos parados, muy preocupados. Estamos un poco preocupados por la situación, obviamente, porque en este momento nuestra gente está en vacaciones obligadas, pero pues el e-commerce nos ha dado una mano grandísima y eso nos tiene trabajando actualmente. Ya, muchos clientes pues han tenido su experiencia, su primera experiencia. Casi que obligado, porque les ha tocado, porque en este momento creo que no hay más opciones para comprar insumos, entonces les ha tocado aprender a la brava a cómo comprar en internet. Y yo creo que el mundo después de que termine esta cuarentena va a ser otro totalmente diferente, y el nuevo paradigma que hay es lo digital. Nos tenemos que montar en esto. Si no nos montamos en esto,
Vamos a depender de lo que nosotros hagamos y cualquier eventualidad como esta, pues que yo creo que hacía mucho tiempo no sucedía, o no sé, creo que nunca había sucedido, pues nos va a parar, ¿ya? Y nosotros necesitamos seguirnos moviendo de alguna forma, porque eso es la economía. Necesita que el dinero circule, que todo fluya. Entonces, a raíz de esto que está sucediendo, lo que he leído es que la forma de relacionarse, la forma de comprar, en estos meses que hemos vivido, la van a cambiar absolutamente. Ya la gente, muchos que no sabían ya aprendieron, ya personas mayores que de pronto no sabían, personas que les daba pereza, personas, bueno, el mundo cambió. Se tienen que montar en este rollo y termino pues mirando a ver de pronto qué inquietudes tienen con respecto a esto. Gracias, Claudia. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Mira, Ana María, de nuestras ventas, pues en este momento son el 100%, porque solamente vendemos e-commerce. Pero en condiciones normales, las ventas que nosotros hacemos a través del e-commerce son más o menos el 10% de la venta total. Pero en internet existe un concepto que se llama ROPO, que es que la gente se llama Research Online, Purchase Offline. Es que la gente investiga en internet y va y compra físicamente. Entonces, uno no solamente debe medir de cuánto le vende el e-commerce, sino también cuánto te genera para dirigir tu tráfico o la gente a que te vaya a comprar a tu punto de venta físico. Porque el internet cumple esas dos funciones. Una es el e-commerce, que es que la gente investigó y compró directamente en el solo viaje. O la otra es que la gente te investigó, miró, tan, 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 le interesó, no tiene confianza, va a tu punto de venta y te compra. Entonces, esa segunda parte es muy difícil de medirla. Pero la gente que nos compra directamente en internet, ahora es del 10% en este momento. Te lo aseguro que pasada esta cuarentena va a ser, yo creo que ese porcentaje se va a incrementar. Muchísimas gracias a todos por ver este video en vivo y si les gustó, con muchísimo gusto y si y necesitan de pronto alguna ayuda, también estoy para servirles. Muchas gracias y chaito.